Era un sábado por la tarde en mayo, cuando de pronto me di cuenta de que al día siguiente era el Día de la Madre y no le había comprado nada a mi mamá. Así que comencé a pensar qué debería regalarle a mi madre en su día. Pensé, ¿por qué no le hago una tarjeta interactiva del Día de la Madre utilizando el software Scratch que había desarrollado con mi grupo de investigación en el MIT Media Lab? Lo desarrollamos para que la gente pueda crear fácilmente sus propios juegos, animaciones e historias interactivas y luego compartirlas con otros. Pensé que esta sería una oportunidad para utilizar Scratch y hacerle una tarjeta interactiva a mi mamá. Antes de crear mi propia tarjeta del Día de la Madre, pensé en echarle un vistazo a la página web de Scratch. En los últimos años, niños de todo el mundo, de 8 años en adelante, han compartido sus proyectos. Me pregunté si entre esos 3 millones de proyectos, alguien habría pensado en crear tarjetas del Día de la Madre. Así que escribí en el cuadro de búsqueda Día de la Madre, y me sorprendí encantado de ver una lista de docenas y docenas de tarjetas del Día de la Madre que aparecieron en la página web de Scratch, muchas de ellas solo en las últimas 24 horas hechas por postcretinadores como yo. Así que comencé a verlas. Vi una de ellas que presentaba a un gatito y a su mamá deseándole un feliz Día de las Madres. El creador, muy considerado, le ofrecía a su mamá poder verla otra vez. Otra era un proyecto interactivo en el que, cuando mueves el ratón sobre las letras de Feliz Día de la Madre, se revela una frase especial del Día de la Madre. En esta, el creador contaba una historia sobre cómo había buscado en Google para averiguar cuándo era el Día de la Madre. Y una vez que se enteró, entregó un saludo especial del Día de la Madre sobre lo mucho que la amaba. De verdad disfruté viendo estos proyectos e interactuando con ellos. De hecho, me gustaron tanto que en vez de hacer mi propio proyecto, le envié a mi madre los enlaces a casi una docena de proyectos. Reaccionó exactamente de la manera que yo esperaba. Me escribió diciéndome, estoy muy orgullosa de tener un hijo que haya creado el software que le permitió a esos niños crear su tarjeta del Día de la Madre. Mi mamá estaba feliz y eso me hizo feliz. Pero, en realidad, estaba aún más feliz por otro motivo. Estaba feliz porque esos niños estaban utilizando Scratch de la manera que habíamos esperado que lo hicieran. Mientras crean tarjetas interactivas para el Día de la Madre, se podía ver que realmente estaban dominando las nuevas tecnologías. ¿Qué quiero decir con dominar? Eran capaces de comenzar a expresarse y a expresar sus ideas. Cuando llegan a dominar el lenguaje, significa que pueden escribir una entrada en su diario, contarle un chiste a alguien o escribirle una carta a un amigo. Y es algo similar con las nuevas tecnologías. Al escribir, al crear estas tarjetas interactivas, estos niños mostraban que efectivamente dominan las nuevas tecnologías. Quizá no se sorprenderán porque muchas veces la gente cree que los jóvenes pueden hacer todo tipo de cosas con la tecnología. Es decir, todos nosotros hemos oído que a los jóvenes los llaman nativos digitales, pero soy escéptico con este término. No estoy tan seguro de que los consideremos nativos digitales. Cuando lo analizamos, ¿cómo pasan la mayor parte del tiempo los jóvenes cuando utilizan las nuevas tecnologías? A menudo se los ve en situaciones como esta o como esta. Y no hay duda de que los jóvenes están muy cómodos y familiarizados con la navegación por Internet, chateando, enviando mensajes de texto y jugando. Pero eso no los hace dominar la tecnología. Así que los jóvenes tienen mucha experiencia y confianza interactuando con las nuevas tecnologías, pero muchos menos crean y se expresan con ellas. Es casi como si pudieran leer, pero no escribir con las nuevas tecnologías. Y tengo mucho interés en ver cómo podemos ayudarlos a dominarlas, para que así puedan escribir con ellas. En realidad significa que tienen que ser capaces de escribir sus propios programas o códigos informáticos.
Por lo pronto, cada vez más, la gente está empezando a reconocer la importancia de aprender a codificar, a programar. En los últimos años, ha habido cientos de nuevas organizaciones y páginas web que ayudan a los jóvenes a aprender a codificar. Busquen en línea, verán lugares como Code Academy y eventos como Coder Dojo y sitios como Girls Who Code o Black Girls Code. Parece que todos se han puesto manos a la obra. Saben, al comienzo de este año, a comienzos del nuevo año, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, como propósito de Año Nuevo, dijo que iba a aprender a codificar en 2012. Poco meses después, Estonia decidió que todos los niños de primer grado deberán aprender a codificar. Y eso provocó un debate en el Reino Unido sobre si todos los niños británicos deberían aprender a codificar. Para algunos de ustedes, cuando escuchan esto, pueden parecerles extraño que todos aprendan a codificar. Cuando la gente piensa en la codificación, creen que es algo que solo una subcomunidad muy reducida la que lo hace, y creen que codificar es algo así. Y de hecho, si codificar fuera como esto, solo sería una reducida subcomunidad con habilidades matemáticas especiales y antecedentes tecnológicos la que lo podría codificar. Pero codificar no tiene que ser así. Déjenme mostrarles cómo es codificar en Scratch. En Scratch, para codificar, solo tienen que juntar bloques. En este caso, toman un bloque mover, lo encajan en un grupo y el grupo de bloques controla el comportamiento de los diferentes personajes en su juego o historia. En este caso, controlando el pez grande. Después de crear su programa, pueden hacer clic en compartir para compartirlo con otras personas, para que puedan usar el proyecto y comenzar a trabajar también en él. Hacer un juego sobre peces no es lo único que pueden hacer con Scratch. Entre los millones de proyectos en la página web de Scratch hay de todo, desde historias animadas a proyectos escolares de ciencia, desde telenovelas de anime hasta kits de construcción virtual, desde recreaciones de videojuegos clásicos hasta encuestas de opinión política, desde tutoriales de trigonometría hasta arte interactivo y, sí, tarjetas interactivas del Día de la Madre. Así que creo que hay muchas maneras diferentes para que la gente pueda expresarse usando esto, para que sea capaz de tomar sus ideas y compartirlas con el mundo. Y no solo tiene que quedarse en la pantalla, también puede codificar para interactuar con el mundo físico a su alrededor. Aquí tengo un ejemplo de Hong Kong, en donde unos niños crearon un juego y luego crearon su propio dispositivo de interfaz física y tenía sensor de luz. El sensor de luz detecta el agujero en la tabla, así que mientras mueven la sierra eléctrica, el sensor de luz detecta el agujero y controla la sierra virtual en la pantalla y acerra el árbol. Vamos a continuar viendo las nuevas formas de juntar el mundo físico y el mundo virtual y conectarlo al mundo a nuestro alrededor. Este puede ser un ejemplo de una nueva versión de Scratch que estaremos lanzando en algunos meses. También tratamos de impulsarlos hacia nuevas direcciones. Acá hay un ejemplo. Utiliza la webcam. Moviendo mi mano, puede reventar los globos o puedo mover el insecto. Es un poco parecido a Microsoft Kinect, en donde interactúan con el mundo con sus movimientos. Pero en vez de solo jugar con el juego de otra persona, pueden crear los juegos. Y si ven el juego de alguien, con solo hacer clic en ver adentro, pueden ver el grupo de bloques que lo controlan. Hay un nuevo bloque que indica la cantidad de movimiento de video que hay, y luego si hay mucho movimiento de video, entonces le indicará al globo que se reviente. De la misma manera que esto utiliza la cámara para obtener información en Scratch, también puede utilizar el micrófono. Acá hay un ejemplo de proyectos que utiliza el micrófono. Les voy a pedir a todos ustedes que controlen este juego utilizando sus voces. So maybe control yourself. Cuando los niños crean proyectos como este, están aprendiendo a codificar.
Pero aún más importante, aprenden codificando. Porque a medida que aprenden a codificar, esto los capacita para aprender muchas otras cosas. Les abre muchas nuevas oportunidades de aprendizaje. Nuevamente, es útil hacer una analogía con la lectura y la escritura. Cuando aprenden a leer y escribir, se les abren oportunidades para aprender muchas otras cosas. Cuando aprenden a leer, pueden luego aprender leyendo. Y es lo mismo con la codificación. Si aprenden a codificar, pueden aprender codificando. Algunas de las cosas que pueden aprender son obvias. Aprenden más sobre cómo funcionan las computadoras. Pero eso es solo el comienzo. Cuando aprenden a codificar, se abre una oportunidad para aprender muchas otras cosas. Déjenme mostrarles un ejemplo. Acá hay otro proyecto. Lo vi cuando estaba visitando uno de los clubes de computación. Estos son centros de aprendizaje extraescolar que hemos ayudado a crear y que ayudan a jóvenes de comunidades de bajos recursos a que aprendan a expresarse creativamente con las nuevas tecnologías. Unos años atrás, cuando fui a uno de estos clubes, vi a un chico de 13 años que utilizaba nuestro software Scratch para crear un juego parecido a este, y estaba muy feliz y orgulloso de su juego, pero también quería hacer más. Quería que tuviera puntaje. Era un juego en donde el pez grande se come al pequeño. Quería que tuviera puntuación para que cada vez que el pez grande se comiera al pequeño, el puntaje subiera y llevara la cuenta, y no sabía cómo hacerlo. Así que le mostré cómo. En Scratch pueden crear algo llamado variable. Lo llamaré puntaje. Y eso crea unos nuevos bloques para ustedes. Y también crea un pequeño marcador que lleva la cuenta del puntaje. Así que cada vez que haga clic en cambiar puntaje, lo aumentará. Así que se lo mostré a, llamémosle Víctor, y Víctor, cuando vio que este bloque lo dejaría aumentar el puntaje, supo exactamente qué hacer. Tomó el bloque y lo puso en el programa exactamente donde el pez grande se come al pequeño. Así que cada vez que el pez grande se come al pequeño, el puntaje aumentará en uno. Y de hecho funciona. Lo vio y estaba tan emocionado que extendió su mano hacia mí y dijo, gracias, gracias, gracias. Y lo que pensé fue, ¿cuán a menudo los alumnos les agradecen a sus profesores por enseñarles las variables? No pasa en la mayoría de las aulas, pero eso es porque cuando los niños aprenden las variables, no saben por qué las aprenden. No es algo que puedan usar. Cuando aprenden algo así en Scratch, lo hacen de una manera significativa y motivante, de manera que comprendan la razón para aprender las variables. Y vemos que los niños las aprenden con mayor profundidad y mejor. A Víctor, estoy seguro, le enseñaron las variables en la escuela, pero realmente no estaba prestando atención. Ahora tenía una razón para aprenderlas. Cuando aprendes codificando, aprendes en un contexto significativo, que es la mejor manera de aprender. Y cuando los niños como Víctor crean proyectos como este, aprenden conceptos importantes como las variables. Pero eso es solo el comienzo. Como Víctor trabajó en este proyecto y creó las secuencias de comandos, también estaba aprendiendo sobre el proceso de diseño, cómo empezar con la chispa de una idea y convertirla en un proyecto completo y funcional, como el que ven aquí. Así que estaba aprendiendo muchos principios básicos de diseño diferentes, sobre cómo experimentar con nuevas ideas, cómo tomar ideas complejas y descomponerlas en partes más simples, cómo colaborar con otras personas, cómo encontrar y arreglar los bugs cuando las cosas salen mal, cómo mantenerse, perseverar frente a la frustración cuando las cosas no funcionan bien. Esas son las habilidades importantes que no solo atañen a la codificación, son relevantes para todo tipo de actividades diferentes. Ahora, ¿quién sabe si Víctor crecerá y se convertirá en programador o en un informático profesional? Quizá no es muy probable, pero independientemente de que lo haga, será capaz de utilizar esas habilidades de diseño que aprendió. Independientemente de si crece y se convierte en gerente de marketing o en mecánico o en un organizador comunitario, estas ideas son útiles para todos. De nuevo, es útil utilizar la analogía con el lenguaje. Cuando dominan la lectura y escritura, no es algo que hagan para convertirse en escritores profesionales. Muy pocas personas se convierten en escritores profesionales, pero es útil para todos aprender a leer y escribir.
Lo mismo con la codificación. La mayoría de las personas no se convertirá en informático profesional o en programador, pero esas habilidades de pensar creativamente, razonar sistemáticamente y trabajar en colaboración, habilidades que desarrollan cuando codifican en Scratch, son cosas que la gente puede utilizar sin importar el trabajo que tengan. Y no es solo sobre la vida laboral. La codificación también los hace capaces de expresar sus ideas y sentimientos en su vida personal. Déjenme terminar con solo un ejemplo más. Este es un ejemplo que llegó después de haberle enviado a mi mamá las tarjetas del Día de la Madre. Mi madre decidió que quería aprender a utilizar Scratch e hizo este proyecto para mi cumpleaños y me envió una tarjeta de feliz cumpleaños de Scratch. Este proyecto no va a ganar ningún premio de diseño y pueden estar seguros de que mi madre de 83 años no está entrenando para convertirse en programadora de informática profesional, pero trabajar en este proyecto le permitió conectar con alguien que quiere y le permitió seguir aprendiendo nuevas cosas y continuar practicando su creatividad y desarrollando nuevas maneras de expresarse. Así que echamos un vistazo y vemos que Michael Bloomberg está aprendiendo a codificar. Todos los niños de Estonia lo hacen. Incluso mi mamá ha aprendido a hacerlo. ¿No creen que es hora de pensar en aprender a codificar? Si están interesados, denle una oportunidad. Los animo a visitar el sitio web de Scratch y denle una oportunidad a la codificación. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que en realidad tiene mucha razón, porque hoy en día se ve claramente que los niños, incluso los adultos, siempre están con tecnología, ya sea el celular, los videojuegos, la tablet, siempre están en contacto, pero como dice, son receptores nomás. Solo leen la información que le dan, no se dan cuenta que ellos son capaces de crear, de escribir, como él se refiere, de escribir programas, juegos, todo lo que quieran desarrollar, son capaces de hacerlo. Y estaría muy bueno que en vez de solo ser receptores, también puedan ser creadores, de crear cosas. Además, la programación es algo muy de mucho ingenio, muy artístico, donde usan mucho la imaginación. Quizás recrear lo que puede hacer la programación es imposible con métodos físicos. O sea, no podés meter a un chico en un taller y que cree algo, pero si vos le dejás una computadora y un lenguaje de programación sencillo, puede hacer lo que le salga de la cabeza. En realidad, aprender un lenguaje de programación creo que es muy, muy cerrado. El hecho de aprender programación creo que involucra mucha lógica y bueno, también un lenguaje de programación es limitarse a algo puntual en el cual uno tiene que limitarse a las reglas que te da un lenguaje para desarrollar y resolver un problema, que eso está bueno, manipular algo con unos recursos limitados y poder llegar a una solución de cualquiera sea el problema, me parece muy bueno. Además que, como decía, la programación es algo artístico, ingenioso, algo que requiere mucha creatividad y si lo puede hacer a través de la programación es algo muy lindo. Comencé a participar en Programadores 3.0 porque me pareció una muy buena propuesta, me parece muy buena idea que todos puedan aprender programación, que es algo muy interesante, muy lindo y muy útil de saber y desarrollar, y alguien que alguien pueda acceder a esa información libremente a un curso de programación, que es algo tan vigente y tan útil. En Programadores 3.0 se creó una comunidad en Facebook en la cual se crean mensajes de ayuda sobre los ejercicios, en el cual siempre se guía y se intenta ayudar a los demás participantes, compañeros prácticamente, a llegar a una solución y que puedan entender ya sea el concepto, el ejercicio. Así que por esa parte creo que todos los alumnos o inscriptos de Programadores 3.0 se están portando muy bien entre ellos y formaron eso, una linda comunidad. Sí, yo creo que lo que es Programadores 3.0 se enfoca mucho en lo que es la programación, cómo funciona la programación, las bases, todo lo que es, qué es una función, un procedimiento, variables, qué es, digamos, como la base de cualquier lenguaje que quieras aprender. Así que te dan una base muy buena y a partir de ahí vos te vas explayando para el lado que quieras. También dan
cosas muy variadas, como puede ser, empiezan por un lenguaje que se llama Gofton, que es gráfico con bolitas y tablero, después van a JavaScript, tienen Haskell, y bueno, a partir de ahí tienen un montón de ramas, también ven base de datos, ven redes de internet. Entonces creo que cualquier persona que hizo el curso tiene un abanico bastante grande para decir, bueno, esto me gustó y voy a seguir especializándome en esto, o voy a seguir investigando en esto. Y como internet tiene tutoriales de todo hoy en día, creo que es posible especializarse en lo que uno quiere y le gusta. A mí el área que en realidad que me gusta de programación es el desarrollo, digamos. Me gusta mucho pensar soluciones que sean óptimas, que el código quede limpio, que sea prolijo, que si viene otra persona y lo lee, lo puede entender. Creo que eso, la idea de solucionar problemas y obtener soluciones de algo que salió de tu cabeza es lo más gratificante que hay. Yo estudié desarrollo de software en la ULP, en la Universidad de La Punta, y bueno, a lo largo de toda la cursada hemos tenido una evolución, hemos desarrollado aplicaciones de consola en la cual se veían letritas y después pasamos a aplicaciones gráficas donde ya se veían botones, podías interactuar. Después pasamos a hacer sistemas completos. En mi caso yo, por ejemplo, hice un sistema para una cochera el cual llevaba el conteo de qué auto entraba, cuántas horas estaba, cuándo salía, si tenía deudas, si se había sobrepasado. Y bueno, está bueno también porque uno tiene que modelar la realidad, y yo en mi caso no conocía lo que es un... No conocía bien el funcionamiento interno de lo que sería un estacionamiento. Entonces eso tiene que el desarrollador averiguar, investigar, salir a preguntar. Y bueno, eso también es una tarea linda que tiene, conocer muchas ramas el programador. Y la programación es útil para todo, incluso en aplicaciones mismo del día a día que uno no se da cuenta. El celular mismo está programado, la televisión está programada, todo lo que prácticamente tenga tecnología, un circuito, tiene una programación detrás. E incluso lo que no está programado, el pan, por ejemplo, te llega a tu casa y capaz que el horno que usó en la panadería alguien lo programó. Entonces hay muchas cosas fuera de la tecnología que también tuvieron un proceso en el cual un programador intervino o hubo tecnología que fue programada incluso. El mayor desafío o reto de cualquier programador es siempre mantenerse vigente y seguir perfeccionándose, porque la tecnología siempre avanza y uno no se puede quedar con lo viejo, y bueno, hay que seguir siempre estudiando. Así que siempre el librito en la mano y siendo autodidacto para poder seguir, digamos.